dulce duermen! Sí, Cenicienta, seré tu amiga. No te acerques a mí, estás encantado. No quiero hacer mis deberes, mamá. ¡Chocolate! ¡Oh, no! ¡El despertador! Déjame dormir un poco más. ¡Solo 5 minutos! ¡Oh, sí! ¿Qué es ese olor? ¿Algo se está quemando? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi teléfono está en llamas! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué huele a quemado? ¿Qué pasa? ¿Estamos ardiendo? ¡Buenos días, Mari! ¿Qué pasa con mi brazo? ¡Siento el poder del agua! ¡Te salvaré! Mari, ya puedes detener el agua. Ya no hay fuego. ¡Wow, linda! ¿Viste eso? ¡Tengo el poder del agua! ¿Qué es esto? ¿Plantas? Tina, ¿tú estás haciendo esto? No hagan ruido. Quiero dormir un poco más. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay lianas en mi cama? ¿Yo hice esto? ¡Vaya! ¡Todo está verde! ¡Tengo el poder de la tierra! Chicas, quiero dormir. ¿Qué está pasando? ¿Tina? ¿Necesitas ayuda? Honestamente, sí. ¿Qué le pasó a mi brazo? Puedo sentir el poder del aire. Sí, Grace. Realmente tienes un poder muy fuerte. ¡Detente ya! ¡Ya estoy bien! ¿Funcionó? Bien hecho. Oigan, chicas, es hora de levantarse. ¡Felicidades! Cada uno pudo revelar su poder. Linda tiene el poder del fuego, Grace el aire, Mari el agua y Tina tiene el poder de la tierra. Muy bien, chicas. Es hora de arreglarse un poco. Las hechiceras deben lucir bien. ¿Con quién empezamos? Yo quiero ser la primera. Tengo una idea de cómo puedo mejorar. Las hechiceras no usan gafas, así que voy a romperlas. Y voy a ponerme lentes de contacto. Primero tengo que encontrarlos. Aquí están. Los encontré. Y bien, ahora solo tengo que ponérmelos cuidadosamente. Suena fácil. Aquí voy. ¡Wow! El mundo es tan claro y brillante. Ahora puedo verme mejor en el espejo. Pero eso no es nada bueno. ¿Han visto esas ojeras? Pero creo que sé qué hacer. Tengo el poder del agua, definitivamente me ayudará. ¡Sí, funcionó! Voy a colocarme estos parches refrescantes debajo de mis ojos. Nunca volveré a quedarme hasta tarde haciendo tareas. Y ahora voy a lavarme la cara. Usaré esta brocha. Y voy a hacerme unos masajes también. ¡Empecemos! ¡Listo! ¡Es hora de enjuagarse! ¡Mi piel es tan suave y brillante! ¡Wow! ¿Esa soy yo? Todo funcionó muy bien. Y bien, ¿qué puedo hacer yo? El acné es mi peor enemigo. No sé cómo deshacerme de él. Aunque recuerdo que en la clase de biología me contaron sobre las propiedades medicinales de las plantas. Tengo el poder de la tierra, así que puedo cultivar cualquier planta que necesite. Mezclar sus jugos y hacer una mascarilla contra el acné. La ciencia lo es todo. Todas estas frutas y verduras me ayudarán a deshacerme del acné para siempre. Necesito uvas, pepino, un limón y kiwi. Ahora tengo que cortar las frutas y verduras para que sea más cómodo mezclarlas. Ahora solo tengo que llevarlo todo a una batidora pequeña. Cerramos bien y empezamos a batir. Estoy segura de que va a funcionar. Si hiciéramos mascarillas faciales en química, la clase sería más popular. Espero que me salga bien. Listo, ahora tengo que verter esta mezcla en un molde especial. Esperamos a que endurezca. Creo que ya está lista. Me quitaré las gafas. Es hora de probar la mascarilla.
y usaré un masajeador para un mejor efecto. ¡Listo! ¡Wow! ¡Ya no tengo nada de acné! ¡Mi cara está brillando! ¡Qué asco! Tina dejó su mascarilla aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Puntos negros? ¿Cómo los elimino? Tengo el poder del fuego. Tengo una idea. Necesito carbón. Dicen que ayuda. Listo. Ahora tengo que preparar una mascarilla. Voy a moler el carbón. Es más fácil de lo que pensaba. El poder del fuego me ha dado muchas fuerzas. Listo. Ahora solo tengo que agregar una crema espesa. Esta está perfecta. Agregamos un poco de crema al polvo de carbón. Y mezclamos todo muy bien hasta que quede suave. Ya me imagino mi cara limpia sin esos puntos negros. Ahora tengo que aplicar esta mezcla en mi nariz. Y esperar. ¿Pero qué pasa con mi sonrisa? ¿Por qué mis dientes están tan amarillos? Tengo una idea. Necesito pasta de dientes y un cepillo. Y este aparato definitivamente me ayudará a quitar el amarillo de mis dientes. Ya siento que mis dientes son blancos. ¡Sí! Están blancos como la nieve. La mascarilla ya se secó. Voy a quitármela. Los puntos negros desaparecieron. Y bien, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pero qué pasa con mi cara? Mis poderes de aire me ayudarán. Voy a hacerme un tratamiento con frío. ¡Perfecto! Mi cara está hermosa. Creo que tengo que hacer algo con esta ceja. Por aquí tengo un poco de pasta depilatoria. Voy a deshacerme de todos esos pelos innecesarios de una vez por todas. Casi me olvido del parche. Voy a pegarlo encima de la pasta para que sea más fácil arrancarla. Bien, ahora solo tengo que juntar mis fuerzas. No debería doler mucho. ¡Ay, duele! ¡Duele! Grace, cálmate. Está bien. ¡Wow, qué guapa soy! Me veo tan bien. Chicas, son las hechiceras más hermosas que he visto. Quiero hacerme un maquillaje brillante. El poder del fuego me ayudará. Veamos. ¡Wow! Voy a hacerme un delineado hermoso. En forma de llamas. ¡Wow! Soy irresistible. Y añadiré un poco de brillo. Tengo el poder del fuego después de todo. Tengo que brillar. ¡Listo! Un poco de oro en mi cara. Me queda muy bien. Saludos a todos. El azul siempre ha sido mi color. Va muy bien con mis ojos. Y estos trucos siempre ayudan, incluso con el maquillaje. Me veo muy elegante. Ahora voy a colocarme un poco de brillo en los labios. ¡Mucho mejor! Estoy lista para conquistar el mundo. Pero a mi maquillaje le falta algo. Necesitaré un poco de gel. Y mucho, mucho brillo. Vamos a mezclarlo muy bien y esperar a que el gel se endurezca. Esto combinará muy bien con mis sombras azules. ¡Me veo increíble! Todos se desmayarán al verme. El verde resalta el brillo de mi piel. Mucho mejor. Pero falta algo. Pestañas. Voy a añadirle un poco de volumen a mis pestañas naturales. ¡Wow! ¡Mucho mejor! Y se me ocurrió una idea loca. ¡Qué hermosas margaritas! Definitivamente me servirán. ¡Miren qué belleza! Ahora tengo pecas en forma de margaritas. Después de todo, tengo el poder de la tierra. Y el toque final, un poco de color en los labios. Para que mis sombras verdes resalten. ¡Estoy hermosa! ¿Qué puedo hacer yo? Mi poder del aire debería ayudarme. Necesito mucho aire. Voy a hacerme un hermoso delineado. ¡Wow! ¡Es justo lo que quería! El mejor delineado de mi vida. Añadiré algunas perlas a mi maquillaje. Son tan tiernas como yo.
A todos se les caerá la mandíbula cuando me vean. He terminado. Mis ojos se ven muy hermosos. Vaya, chicas. Están bellísimas. ¡Sigamos! Mi pelo no me obedece. Te entiendo, amiga. He estado intentando peinármelo todo el día. Mi peine tampoco funciona. Estoy cansada. ¿Saben qué? Tengo una idea. Puedo arreglar esto con mi poder del aire. Definitivamente me ayudará a arreglarlo. Solo necesito un poco de viento. ¡Listo! ¡Qué hermoso peinado! Me queda muy bien. Y ahora voy a agregarle algunas perlas para que combinen con mi maquillaje. Le dará un toque genial. ¡Fantástico! Parezco una princesa. También encontré estos cristales. Creo que ahora me veo lujosa. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Quiero resaltar como una princesa en un baile. Mi cabello está horrible. Especialmente después de esa tormenta de Grace. Pero el poder del fuego me ayudará. ¡Miren qué hermosas ondas! ¡Me gustan! ¡Wow! ¡Miren qué hermosos mechones rojos! Ahora sí parece que soy la chica de fuego. ¡Genial! Y esta hermosa tiara me quedará muy bien. Complementa mi look. Oh, mi cabello es muy difícil de peinar. ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Por supuesto! El poder del agua me ayudará. Y listo. Miren qué hermosos rizos. Añadiré un par de lazos. ¡Me veo tan bonita! ¡Oye, Tina! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh, estas coletas no me gustan! ¡Tengo una idea genial! Voy a hacerme unos rizos. Tengo el poder de la tierra, así que quiero una jungla en mi cabeza. Los mechones ondulados serán como las lianas y las hojas. Y voy a decorar mi peinado como si fuese un bosque. ¡Perfecto! Ahora tengo que enrollarlo así. Ya falta poco. Es hora de decorarlo. ¡Miren qué hermosas flores! Se ve mucho mejor. Tina, te ves increíble. Mari, eres una bomba. Linda, encenderás muchos corazones. Grace, eres tan tierna. Chicas, definitivamente tienen que cambiarse esas pijamas por unos hermosos atuendos. Ya tengo una idea. Había visto un vestido rojo por aquí. Aquí está. Es justo lo que necesito. Pero se ve muy simple. ¿Para qué necesito un vestido si puedo hacer una falda y un top? Mucho mejor. Me queda muy bien, pero falta algo. Necesito un poco de luz. ¡Exacto! ¡Mucho mejor! Me gusta mucho este diseño. Y para el toque final, unos zapatos rojos y adornos. Ahora sí se nota que soy la chica del fuego. ¡Estoy lista! ¿Qué me pongo? Esto no me gusta. Creo que tengo una idea. Voy a coserme un vestido. Necesitaré esta tela. ¡Listo! Este vestido combina perfectamente con mi maquillaje. Ahora voy a usar el poder de la tierra. ¡Flores! Es justo lo que faltaba. Parezco la primavera en persona. Mi look está listo. Soy la princesa de la tierra. Esto se ve aburrido. Pero tengo una idea genial. El poder del agua me ayudará a hacer un atuendo único. Solo necesito agua con colorante. Es muy simple.
Primero voy a torcer la camiseta y atarla con unas bandas elásticas. Ahora tengo que sumergirla en el agua con color. Yo usaré azul, celeste y un celeste más claro. Mis colores favoritos. ¡Listo! ¡Miren qué belleza! Añadiré unos zapatos y pendientes azules. Y un colgante. Con una cola de sirena. Creo que todo se ve muy armonioso. ¡Soy tan hermosa! ¡Mi look está listo! He decidido coserme mi propio vestido también. Estoy segura de que será el mejor. ¡Oh, rayos! ¡No funciona! ¡No me sale nada! ¡Pero claro! ¡Tengo el poder del aire! Aún no me acostumbro a esto. ¡Mucho mejor! ¡Miren qué hermoso vestido! Este vestido sí que me quedará muy bien. Resultó ser mejor de lo que imaginaba. Es el vestido más bonito que he visto en mi vida. Parezco una verdadera princesa. Añadiré los toques finales y listo. Tina tiene el poder de la tierra. Te ves encantadora. Linda tiene el poder del fuego. Es mágica. Mari tiene el poder del agua. Te ves increíble. Y Grace, el poder del aire. Genial. Chicas, se ven increíbles. Los chicos ya se están volviendo locos por ellas. Y las chicas están celosas. Sí, sí. Ellas son las mismas nerds. Pero ahora son las reinas de la belleza. Chicas, han conquistado sus corazones. ¡Qué guapas son! ¡Ay! ¿Por qué haces eso? Creo que debería empezar ya como la más bonita. No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Un vaso de agua? ¿Es una broma? Echaré un vistazo más de cerca. Me temo que eso no te ayudará. Chicas, creo que ya sé qué es. Necesito tomar una bolsa de té para preparar un té. Y tengo una en mi bolsillo. Aquí tienes. ¿Una bolsa de té? Nunca he visto algo así. ¿La gente pobre usa esto? De acuerdo, veamos qué pasa. El agua se está tiñendo de marrón. Voy a probar. No me gusta. Nunca volveré a tomar té para pobres. Tienes que tomártelo todo. Asqueroso. Tendré que tirar esto. ¡No, no! ¡Se puede reutilizar! ¡Qué pesadilla! Nunca me bajaría a ese nivel. Soy práctica. Ahora abre tu porción, Bella. ¡Vaya! ¡Hay mucha soda! Ni siquiera sé por dónde empezar. De todos modos, creo que usaré este sorbete divertido. Me pregunto qué sabores son. ¡Mmm! ¡Cereza! ¡Qué inusual! ¡Miren! ¡Mi lengua está rosada! ¡Genial! ¿Verdad? Ahora probaré otro color. ¡Qué divertido arcoíris! Me pregunto qué le pasó a mi lengua. ¡Ah! ¡Eso no es nada! ¡A mí me parece genial! ¡Gracias, Emma! ¿Sabes? Estuve pensando y creo que es hora de cambiar de look. Tendré que usar a mi estilista personal. No te preocupes, Bella. Vamos a hacer algo. Necesito un atuendo brillante. Las lentejuelas son lo clásico. Acá hay algo interesante. Pruébatelo y yo me ocuparé de tu peinado. Aquí vamos. Vaya, me gusta. Es algo nuevo y muy inusual. Estoy feliz de haber cambiado mi look. Gracias, Kevin. Adiós, preciosa. Emma, solo faltas tú. No entiendo por qué hay tantas copas aquí. ¿Qué hago con ellas? Saludos, preciosa dama. Esta es una bebida de colección. No es justo. Eso era para nosotras. Debe haber un error aquí. ¡Vaya, qué hermoso brilla! Supongo que esa bebida vale una fortuna. No hay duda de eso. Oye, sírveme a mí también, te pagaré. Lo siento, pero la botella ya está vacía. Desafortunadamente no puedo ayudarte.
está bien. Esa pobre chica ni siquiera podrá apreciar el sabor de una bebida tan cara. No te apresures en sacar conclusiones, Susie. No soy un gourmet, pero sé mucho de comida. Emma, no puedes tomar la copa de abajo. Oh, no. La pirámide colapsó. Pero no importa. Sigue siendo deliciosa. Me gusta. ¿Quieren probar? Gracias. Mmm, huele increíble. A mí no me gusta mucho. Señoritas, tenemos que continuar. Oh, no, creo que no debí darme prisa. Dios mío, este pescado apesta. Me voy a ahogar. ¿Quién come esto? No me atrevería, pero definitivamente tendrás que probarlo. Muy amable de tu parte, Susie. No, lo siento, no puedo. Camarero, venga, por favor, necesito su ayuda. Cómase ese pescado. Parece que está podrido. Pero ya que lo pides, por supuesto. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Yo creo que ese pescado se ve muy bien. Me gustaría probarlo. Vaya, lo hace muy rápido, bravo. Sabía que lo harías, gracias. No fue fácil. Eres digno de una recompensa. Puedes irte. Buen trabajo, Bella. Bien hecho. Veamos cómo te las arreglas tú. ¿Cubiertos y salsas? ¿Pero qué significa esto? Aquí está su filete de pescado. Oh, muchas gracias. Se ve muy bien. Y los utensilios serán muy útiles. Es hora de probar este plato divino. Es tan fácil de cortar. El cocinero se ha esforzado mucho por mí. ¡El pescado es tan tierno! ¡Esto sí es cocina! ¡Quiero comerlo todo de una vez! ¡Mmm! ¡La salsa está deliciosa! ¡Genial! No esperaba eso de ella. Susie, me estás asustando. Me encanta comer. Si me permite, me llevaré los platos. No tengo palabras. Emma, ahora es tu turno. Es difícil llamarlo un plato. Hay un acuario aquí. ¿Qué voy a hacer con él? No quiero comer un pescado vivo. Así son las reglas. Tengo una idea mejor. Pero no van a saberla. Voy a comerme todo, ya que insisten. ¡Oh, Dios mío! Me da miedo de mirar. Pobre pez, no se lo merecía. Finalmente no están mirando. Ven aquí, te salvaré. Muy bien. Te esconderé y te dejaré. No pienso comerte. Mira, realmente lo hizo. Estuvo delicioso. ¡Asesina! No sé dónde está nuestra comida. No me gusta que nos hagan esperar. No lo haré, Bella. Me gustas mucho. Quiero proponerte matrimonio. Toma este anillo. Oh, esto es muy inesperado. Ni siquiera sé qué decir. El anillo es hermoso. No es un diamante, es un caramelo. Estás celosa de mí, Susie. Emma, ¿qué te parece a ti? Genial, nunca he visto algo así. Huele delicioso. Parece que es un caramelo. Te lo dije, Bella. Emma, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué lamiste mi anillo? Porque es delicioso. Ahora tendré que tirarlo. Está lleno de tu baba, qué asco. ¿Por qué haces eso, Bella? Pensé que querías estar conmigo. Me rompiste el corazón. Por favor, no te vayas. Parece que alguien tiene un desorden en su vida personal. Eso es seguro. Hola, cariño, por fin te encontré. ¡Ah! Vete, no me toques. Susie claramente no tuvo suerte con su pretendiente. Quería darte un anillo como muestra de nuestro amor eterno, por supuesto. Pero aquí tienes flores también. Esto no es un anillo. Acabas de manchar mi dedo con un rotulador. Gracias por tus estúpidas flores. Lo siento, necesito ayuda. Sáquenlo de aquí. ¿Y nuestro amor? Oh, por fin se fue. Chicas bellas, confiesen, ¿cuál de ustedes es Emma? Tengo que ver a mi princesa. Probablemente se equivocó y quiso decir Bella.
¡No, no, no! ¡No quiero a Bella, sino a Emma! ¡Ahí estás, mi diosa! ¡Voy hacia ti! ¿A mí? ¿Es una broma? ¡No puede ser! Siempre supe que me casaría con un príncipe. Y aquí está tu anillo de diamantes. ¡Pruébatelo ahora mismo! ¡Claro, estoy lista! ¡Wow! ¡Qué brillante es esta piedra! ¡Miren, chicas! ¡Vale una fortuna! Debe ser un error. El príncipe no podría elegir a esa chica. ¡Dame el anillo! Oye, yo lo cogeré. Yo lo vi primero. ¿Dónde está mi anillo? ¡Ay, qué hermoso cielo estrellado! Oh, no. Parece que nos excedimos un poco. Guarda el anillo. ¡Es mío! ¡Aquí está! Pensé que lo habría perdido para siempre. Tengo que ponérmelo. ¡Es tan hermoso! Una fuente de oro. ¿Qué podría ser mejor? ¡Vaya! ¡Se ve genial! Mi fuente de chocolate tampoco está mal. ¡Eso es seguro! Mi fuente no puede competir con la suya. Es muy humilde. Sí, claro. Está hecha de cartón. Creo que debería empezar. Ya sé. He querido un teléfono dorado por mucho tiempo. Es hora de hacer realidad mi sueño. ¿De verdad va a funcionar? Sí, lo logré. Ahora tengo un teléfono de oro. Genial. Me gustaría tener eso también. El oro es bonito, por supuesto. Pero el chocolate es mucho mejor. Sabe muy bien. Mira lo delicioso que se ve. Me gusta mucho. Genial, yo también quiero probarlo. Oh, ¿qué pasó con mi fuente? Felicidades, se rompió. Me olvidé que estaba hecha de cartón. Solo acepta que no obtendrás chocolate. Pero te dejaré mirar cómo como el chocolate. Tengo una idea mejor. Voy a robar un poco de ese chocolate con un sorbete. No hay nada mejor que el chocolate derretido. ¿Pero a dónde se ha ido? ¿Susie? ¿Fuiste tú? No, yo tengo mi propia fuente. Debe ser Emma. ¡Exacto! ¡Tiene la cara llena de chocolate! No te enojes, Bella. Realmente quería algo dulce. Esa no es una razón para comer el chocolate de otros. No lo volveré a hacer. Pero valió la pena. Genial, lo tengo. Ahora voy a publicar esto. Chicas, son tan graciosas. Vaya, me encantan los fideos de mermelada. A mí también me gustan. Yo tengo los fideos más hermosos. Son de oro. Y por supuesto, los más caros. Yo empiezo. Es oro de verdad. Pero, ¿cómo voy a comerlos? Mejor voy a llamar a mi estilista. Hola, querida. Ahora, con la ayuda de esas cadenas de oro, te convertiré en una princesa. Prepárate para un cambio de imagen. Emma, realmente te ves genial. Ya no necesitamos la caja. Gracias, Ted. Besito. ¡Qué hermosa soy! De cualquier fideo se pueden hacer hermosos accesorios. Incluso con los de mermelada. Mira, ¿qué les parece? Muy extraño. No entiendes nada. De hecho, se ven increíblemente hermosos. Y también sabroso. Qué pena que sean tan pocos. Pero fue delicioso mientras duró. Terminé. Betty, tu turno. Por supuesto. Me encantan los fideos. Pero están secos. No voy a poder comerlos. Creo que tengo una idea. Necesito fósforos. ¿Para qué? No entendemos nada. Todo estará bien. Tengo un plan. Thank you.
funcionó. Esta es el agua que necesito. Miren, ahora puedo comer los fideos. ¿Por qué están tan tristes? Adivina. Oh, lo siento. Pero ahora tengo una deliciosa caja de fideos. Tengo un trozo de pan seco. No suelo comer comida tan barata. ¡Yo nunca he comido algo tan caro! ¡Increíble! Todos tuvieron suerte, menos yo. No me comeré esta cosa. Alto ahí. No puedes tirarlo. Tienes que comerlo. Puede que tenga que comerlo. Pero no quiero. ¡Ah! ¡Qué terrible crujido! Tampoco es fácil para mí. ¡Qué desastre! Terminé. Emma, es tu turno. Me pregunto cómo se siente comer comida barata. Ahora lo descubriremos. No está mal. No estaría de más limpiarme un poco. No me molestarían tus servilletas. ¡Vaya, cuánto dinero hay! Estuvo delicioso. Me sorprendió. Ahora estoy lista. Te ves patética. Ahora Emma tiene una barriga enorme. ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla! Tengo que hacer algo urgente. ¿Dónde está mi entrenador? ¡Ted, ayuda! Oh, vaya, tenemos que hacer algo urgentemente al respecto. Vamos a entrenar. ¡Ahora mismo! ¡Vamos, Emma! ¡No seas floja! ¡Corramos! ¡Tú puedes! ¡Adelante! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Solo hazlo! ¡Eso es! ¡Excelente! ¿Y bien? Solo falta un poco más. ¿Cómo me veo? Como $1,000,000. Gracias, Ted. Aquí está tu paga. Estoy de vuelta. Perfecta, como siempre. Nunca he comido bocadillos con billetes. Y lingotes de oro. Incluso yo no puedo permitirme manejar el dinero así. El dinero es tan delicioso. No puedo parar. ¿Pero qué está haciendo? ¡Eso es increíble! Terminé. Oh, todavía me queda un diamante entero. ¡Ay, eso dolió! ¡Mis pobres dientes! ¡Pero sigo siendo feliz! ¡Ah, miren esto! Ahora puedo generar dinero de verdad. ¡Increíble!